obviamente la actual crisis financiera, pues nadie, no estaba prevista, ¿no? Ni de ese tamaño, ni de esa forma, y mucho menos previsto, pues, lo que sucedió ayer en el Congreso de los Estados Unidos. Realmente lo que pienso yo es que, pues, el origen mismo, ya hablando de Estados Unidos para ahorita ir a Colombia, es un tema de unión entre, de un manejo político que está empezando a tener la economía ahora. Es una unión de la política y de la economía en ese momento que pienso que no es sano. Eventualmente el gobierno de los Estados Unidos tendrá que hacer algunas concesiones, y más aún en época electoral en ese país, elecciones presidenciales y elecciones también del Congreso. Entonces realmente fue un momento coyuntural, o lo es un momento coyuntural entre la política y la económica y la economía, bastante complicado. Yo pienso que finalmente se va a aprobar el plan de salvamento en los Estados Unidos, con algunas restricciones y algunas concesiones que se tengan que hacer de parte y parte, y yo diría que más de parte del gobierno central de los Estados Unidos. Ahora, pues, el impacto sobre Latinoamérica, sobre Colombia, sobre naciones emergentes, pues, vecinas de los Estados Unidos, pienso que sí se va a haber algún impacto. De hecho, ya lo hemos estado experimentando durante los últimos meses, viendo cifras de comercio y de producción industrial realmente complicadas. En el caso puntual de Colombia, pues hemos tenido un buen momento en el tema del petróleo, pero pues de todos modos el precio de los bienes básicos, si la economía de los Estados Unidos se desacelera hoy, y pues obviamente la economía global, porque realmente lo que se está viendo ahorita es una afectación de la economía global, si esas economías en el mundo se desaceleran, obviamente el precio de los bienes básicos va a tender a disminuir, y por lo tanto nuestros ingresos por ese concepto pues se van a moderar mucho. Yo realmente pienso que, pues, y lo que se ha dicho, no lo digo yo, sino pues se ha dicho mucho, y al analizar las cifras uno se da cuenta, pues la región está mucho mejor preparada que en otras épocas para hacer frente a una crisis de este estilo. Los niveles de reservas internacionales y el manejo, pues, que se ha dado a la deuda externa de estos países, el cumplimiento que se ha tenido, pues realmente es bastante bueno, y se espera que siga siendo así. Sin embargo, sí es cierto que va a haber un ajuste muy muy fuerte. El acceso de los países emergentes al crédito, pues, es posible que se encarezca. Esto podría hacer que las primas de riesgo país sigan aumentando un poco más, sin ser catastróficas. Pienso que el mundo y obviamente Colombia y América Latina van a salir de la crisis, pero nos va a costar muchos años.